¿Qué es? Bueno, eso, mi amiguito, si te estamos aquí en Levilla Games. Esto es Brawlhalla. Vamos a jugar. Como siempre, ¿no? ¿Por qué no quieres jugar, Ángel? No pasa nada. ¿Porque he ganado? ¿Qué ha ganado y qué? Hoy te he ganado yo una vez. Pero si no, si no hemos jugado. Sí. No hemos jugado. ¿No hemos jugado? Si no. ¿Cómo lo finge? ¿Qué serio se pone? Que no hemos jugado, no entiendo nada. No sé qué son. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te voy a reventar la cabeza. Paga, que te reviento. Te he ganado una vez, puedo hacerlo otra vez. Ven para acá. No sé de qué estás hablando, la verdad. ¿Hace cuánto que no jugamos a Brawlhalla, Ángel? Tú te tienes que estar riendo también. No. Mira, vamos al mapa nuevo. Este que no hemos visto nunca. ¿Este de quién es? ¿De quién es? Es que te vas a llevar una paliza, es que te voy a romper la boca. Es que te voy a coger, te voy a crujir, te voy a sacar los dientes, me lo voy a meter por el culo después y los voy a cagar con gusto. ¿Qué pasa, Ángel? Ángel, vas a estar haciendo eso todo el rato. Ángel, te veo muy callado.
¡Qué cerca has estado! ¡Qué cerca he estado! He hecho una cosa que tú no has visto, pero me he pasado los huevos. ¡Hala! Ya podemos, ¿eh? Ya, está, ¿ya estás a gusto? ¿Ya? Hacía tiempo que no me ganabas, ¿eh? Ya podemos. ¿Me invitas tú? ¿Qué te pasa, Ángel? Ahí cuando me he caído estaba a punto de tirar el ratón. Pero algo en mi interior... Yo no sé cómo lo he conseguido. Algo en mi interior me ha hecho ascender. Ha habido un salto que con el cual yo no contaba. He saltado una vez más. Creo que ha sido el poder del anime, el poder de motivarse un montón, que me ha hecho de pegar un saltito más. Pero yo eso creo que no debería haber pasado. Así que a la próxima... Graba la cara de tu puta madre. Oye, vos. Puedes respirar tranquilo, ¿eh? No, sí, ya, me da igual. Perderlas todas, ya, me da igual. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¡Aparta! ¡Ángel! ¡Oh, a tu casa! ¡Parta! ¡Hijo de puta! ¡Ángel! ¡Oigo! ¿Dónde vas? Esto va mal, esto va muy mal. ¿Qué va? Venga, una menos. Queda esa. Esa va a mí. ¿Qué ha pasado? Qué disrespecto acaba de hacer, ¿eh? Sí, que sí. Lo que tú digas. ¡Ay! ¡Ojo! No parece que se vaya a mover mucho, ¿eh? Está muerta. ¿Quieres acabar como con un puñetazo nada más? No. Me da igual con qué acabarle. ¡Acaba con ella! Bueno. Sí, que sí. Joder. Si no la ha visto venir.
No la he visto yo. No la he visto venir yo, imagínate ella. Uf, como me pica los huevos. Joder, Ángel. Ahí. ¿Es así? Sí, sí, sí. Ya sí seguirá. Si quieres me lo oculto, ¿sabes? Yo qué sé. No, no, no. Porque no puedo ahora. La Petra esa, ojo. ¿Por qué? ¿Porque tiene puños? Este escenario es súper pequeñito. Jolín, qué pequeño es. Buah. Si a poco que le metas un poco de tuña se va. Hija de puta. Ay, la pelota. Vamos a ver. ¡Ángel! Oh, perdón. Ha sido sin querer. ¡Ay, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Malnacida! ¿What? ¡Ay, no, la bomba! ¡Ay! ¡No! Está chungo la cosa, ¿eh? ¡Ángel! ¡Ay, no, no, no! Por muy poquito. ¡Ay! ¡Qué frío hace ahora! ¡Ey, hora de aventuras! Mirage. Mirage. Lanza guadaña. Ay. Ey, Shovel Knight. Chica, ¿pasa a usar la guadaña? ¡Ay! ¡Ay! Encima me ha tirado. ¡Aparta, Ángel!
No, no llego. No. Uy, no lo he visto venir. ¡Hija de puta! Oh. Intenta tirar a la martillo. Y te dejas a Mirage para el final. ¡No! Lo mismo, intenta tirar un primero a la martillo. ¡Uy, que se va! ¡Que se me ha ido! Ahí, muy bien. Venga, va. ¿Que se me va? ¿Que se te va qué? ¿Los controles? No, se te van. No pienses en eso. Ahí, ahí, ahí. Venga, controla los puños. Ahí. ¡Ale! GG. Lucian. Caspian. Lucian. El príncipe. The Prince. Ese escenario me trae malos recuerdos. ¿De Vietnam? Joder, ¿malo recuerdo de qué? De la partida de antes que hemos perdido. Ah, no, no recuerdo esos escenarios. Hijo de puta. Ojo con el Lucien, que... No, no, que... Mira la pelotita, cómo la mueve. Jolín, qué asco da, ¿no? No ganamos, no. Jolín, qué combo. ¡No! ¿Qué movimiento más raro hace el de los puños? ¡Ale! ¡Me cago en tu! ¡Sorry, bro! ¡Filio di puta! Ay, hoy es sábado, ¿no?
Hoy estaba Boku no Hero. Creo que sí. Mira el hijo de puta cómo se... ¿Cómo se pavonea? Pero tirándome cuchillitos. Que se maten entre ellos. Sí, ¿no? No, el cuchillito es me... solo el cuchillito me va a ganar. ¿Por qué no le das? Perdón. Yo literalmente te termino la partida y no hago más que pulsar el botón. Siempre tardas tú. ¡Josema! Es como en Smash, literalmente terminas la partida, le das al botón C. Esa se parece a una del LOL. Siempre he pensado que era ella, pero no. ¡Ay! Madre mía, tú. Han reducido los mapas, son súper pequeños ahora. No, porque esto es un mapa para 4. Luego, si quieres, nos metemos en uno que haya más personas. No, la verdad. No veo para qué. Ángel. ¡No! ¿El tentaculito? Te pegó el pequeño Cthulhu, güey. Ángel, no troques la trompeta. Me cago en la puta de Urus. Toma por culo las dos. Fadao, ¿eh? Me cago en la hostia. Ay, hasta luego. Algo me dice que no, ¿eh? ¡Joder! ¡Yumiko! ¡Yumiko! ¡Bomba! Eso está bonito. ¡Ah! Hubiese sido tan bonito. Estaba jodido. ¿Hemos subido o hemos bajado? Bajado, imagino. No, probable. Here we are in the future. En teoría hay nuevos episodios de Steven Universe, así. ¿Hay nuevos episodios? Es que están haciendo Steven Universe Feud. Oh. ¿Otra vez? Ah, no, son la misma, Por E00, no son las mismas. Si fuese la misma, pondría 01.
¿Y la música? Tú en tu layo, en el mío. Esa pobre ha recibido de una manera. Quita. A tu casa. ¡Ay! Pensaba que no eras de los. ¡Ay! ¡No! ¡Hija de puta! ¿Qué pasa? ¿Que ha aprendido a usar el tentáculo o qué? No, lo que hace es spamearlo. Sí, pero hasta ahora no lo está usando. Uy, por medio microsegundo. Largo de aquí. Envíamela. Quítate todas las armas. ¡Hija de puta! ¡Es mía, eh! ¡Es mía! Si me mata, me mata, pero es mía. Gracias. ¿Está? Pues ya está. Ya estaría. Hello there. Hello Sammy de Android. No, que ha preguntado una chiquilla Sammy de Android llamada diciendo Hello dear. ¿Una chiquilla en el directo? Sí. Que no veo el chat. Ya bueno, deberías verlo, también es tu directo. No, pero es que, porque a veces se raya y no lo veo. Voy a apagar. Probablemente sea un bot. ¡Ah, espera! Fuck. Es uno de esos asquerosos oriones. Que no sabe jugar y solo sabe spawnear ese ataque. Me cago en su puta raza. Yep. Eso es lo que vamos a vivir. ¡No me lo puedo mal! Es que soy imbécil, perdí. ¡No! A ver, mira lo que hace, ¿vale? O sea, no tiene más. Se ha caído porque es imbécil tal también.
Bien, bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Castiga, castiga. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Oh, no! Vale, ha pillado su arma, ¿eh? Pasa que yo al mismo juego no le puedo ganar, Vale, perfecto. Tengo que pensar cómo hacerlo. Castiga, solo castiga. Porque al final lo va a ganar. Arma. ¡No! Esa que soy yo. ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Por qué le doy al CCC y nunca va? No sé. ¡Ay! Pero ¿cómo puedo odiar tanto a Orión? Digo. Ah, es verdad, no me acordaba de la nave. Por un momento he dicho, pegado por eso. ¿Te has quedado loco? Eso, pero ¿le puedo pegar? Tú en tu lado y yo en el mío, Ángel. Ah, mira. La nave es la lanza. Anda, su nave tira bombas. Qué épico. ¿En serio? Y a él no. Bueno, no se ha caído. Buenísima esa. Pero esa no tanto. No, da igual, pero llevabas tres y él llevaba una menos. O sea, esa vida tuya le ha costado dos suyas, ya solo con eso gana. Ángel, no hagas eso del spamear que... No, ya se encarga él. Ya. Y
¡Hijo de puta! Epic. Llevamos 36 minutazos. De directo 43. Ya, no sé por qué. Ah, yo sí. No, siguen distintos. No, siguen siendo otros. Vale, vale. Este no me gusta. Qué buena está la tía esa, ¿no? ¿Quién? La de los puños. ¿Qué dices, Ángel? ¿Eh? La cuarentena, Josema. Yo ya no. No distingo la realidad de la ficción. Ángel, tú arriba y yo abajo, o yo abajo y tú arriba, elige. No, no veo cómo puedo elegir vale. Ninguno de esos dos lados, así que... Yo abajo. ¡Buenísima esa! ¡Mira qué combazo! ¡Au! ¡Qué frenético todo, ¿no? Ángel. ¿Qué? Vale, ponte tú arriba y yo abajo ahora. ¿O no? Ahora vida, nos la vamos turnando. Como las putas. Tú no compartes, ¿verdad? ¡Cago en tu puta madre! Ya la puedo matar. ¿Estabas haciendo esa aposta? Hombre. Pues si no paro, no para atacarte a ti, no le doy a miedo. ¿Te habías visto el número de vida? Eso no puede ser. ¿No me lo había visto? Pues llevabas tres. ¿Y no querías que hiciera el triple? Hombre. Hubiese estado feo. Menuda mierda de compañero. Qué calor hace, ¿no? Uf. Madre mía, ¿cuál ha hecho tú? Ya, bueno. Ah, ya me están dejando en visto en el grupo. ¿Qué? Que cuando lo he dicho del 18 me han... Me han visto al Corisa y Sara y ninguno ha dicho nada. Así que me tocará volver a preguntar. Al Corisa se buscará alguna excusa, ya verás. ¿Para no venir? O sea, bueno, para venir, no, para... Que no podrá. Pero si está en cuarentena. Ah, bueno, yo qué sé. Eso me lo monto cuando todos os pegáis. ¿Estos sí que son las mismas? No sé, puede ser. ¡Madre mía, Ángel!
¡Uy! ¡Ha vuelto! ¿Ves cómo a veces el... el golpe se renta, aunque te pegue a ti también un poquitín? ¡Hija de puta! ¡A la mierda! No, la otra no vuelve. ¡Salta! ¡Hija de puta! ¡Ay! Guárdate tú, déjame a mí. ¡Qué rencoroso eres! Me voy a por mí. Perdón. Gracias. ¡Te la paso! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta ahora! ¡Una, dos, tres, salta! Bueno... no me he muerto. No ha muerto. Ha salido bien. ¿Podría haber salido bien? Ha salido bien. Little Big va a participar en Eurovisión. No puede ser. ¿Quién es, no? Sí. ¿Te imaginas? My dick is dick. No, hombre, esa es viejísima, pero... pero esa de Eurovisión es, vamos. Y Skibidi también. Espérate que no cancelen Eurovisión. ¿Cuándo es Eurovisión? ¿En verano? No, Eurovisión sobre mayo, ¿puede ser? ¿Y eso no es verano? Bueno. Vale, historiones. Hombre, todos, somos iguales todos. Solo que yo lo oculto un poco. Haciendo otra cosa de vez en cuando. Yo tiro el arma. ¡A la mierda! ¡Salta! Hijo de puta. Ah. Jolín.
¡Ojo! Recuerda que si de Orión carga hacia ti y le tiras el arma, lo... ¿Lo paras? Sí, le bloqueas. ¿Ves? ¡Joder! ¡Jesús! ¿Ves? Luego se puede recuperar rápido, pero te puede dar un tiempo valioso. Joder. No las tengo todas conmigo, ¿eh? Jolín. Vale, salga Orión. Solo queda ese. Vale, déjamelo. Al menos que mate a alguien. Envíamelo si quieres. Ah, pues da igual. GG, motherfucker. Jeje. Me voy a parar, tengo rol de cultos innombrables. Seguramente sí que lo haga directo. Ah, ¿ese es el grupo ese que me dijiste? No, no es el de la prostituta. Este es el de una. Este es una señora. ¿Lo llevo a una señora embarazada? No, llevo yo a una señora embarazada. Ese ¿por es qué? Mi personaje. ¿Por qué? Porque mola. Cuando te haces mayor, Josema, aprendes que los mejores personajes de rol son los que son peores. No te lo conté nunca lo del rol de Hora de Aventuras. No. Pues en un rol de aventuras que hicimos, uno se hizo un mago de no sé qué, con no sé cuántos poderes. Otro se hizo un elemental de magia, o no me acuerdo qué mierda. Un elemental de fuego, creo que era. Y yo me hice un dulce, un cortado de vainilla. Y ya está. Y todos tenían al mago no sé qué, no sé cuántos. Y yo tenía Don Pepeta Chocodíaz. Adivina cuál fue el mejor personaje de la partida. El mago. Yo. El helado. Además que cuanto más... o sea, yo me derretía, entonces tenía algún problema y no sé qué, pero bueno, era el mejor personaje. Los personajes de rol, cuanto más problemas tengan, molan más. Bueno. Ah, sí, es verdad, dan más juego. ¡Joder! No, ¿oh? no hay por dónde coger. Bueno, esa ha sido bastante buena. Bueno, no. No creo que la vayamos a... Que una contiene una vida entera. Toma. Y pero eso digo, que a esa le queda una y mira cómo está. Ángel, si no me das a mí, quizá hagamos algo más.
¿Tú crees que yo la pelotilla la apunto mucho? ¡Hostia puta! Le queda una vida entera. ¡Joder! Tenían menos elo que nosotros. No. Petra y Ragnir. Siguen siendo 0-0, siguen siendo. Ya. Jorín, qué mapita tú. Son más pequeños, los han acortado. Antes no eran así. Vale. Es una distracción, no te fíes de ello. Le he hecho 3 veces seguidas al hombre. A la pobre Petra esta. Chicos, pero sois tontísimos. ¡Salta! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! Y te salvaste. ¡Uy! Encima me pegas. ¡Ay! ¡Ángel! Ese rebotito jugoso, ¿eh? Pero bueno. ¿No nos estábamos riendo de estos tontos hasta hace un momento? Pues están perdidísimos. Ojo, ojo, cuidado. ¡Ojo, el dragón me ha tirado! Solo golpecitos básicos. Vale, estamos perdidos. Les hemos Por algún motivo les hemos subestimado. ¡Oh! Por algún motivo parecían tontos cuando los compramos. Me cago en la puta. Pues le he hecho el mismo ataque a Petra 5 o 6 veces. Bueno, pues ha sido horrible. Sí, sí, nos ha partido el lomo. Sí, no entiendo en qué momento ha cambiado la cosa. Cambiado. ¡Jesus Christ! Voy a intentar. Change. Y se la coge. Está enfadado. No sé qué le pasa a Petra. Que la coge todo el mundo. No sé. Arriba o abajo. ¿Qué más dará? Ángel, ¿te puedes creer que me están sudando los pezones? ¿Estás sin camiseta? No. Ah, porque no puedes estar en Twitch sin camiseta. Así que no lo hagas. ¿Pero qué? ¡Ay, filla de puta! ¡Salta! No está. ¡Jolín! ¡Salta y la tira para arriba!
¡Pero bueno! ¿Qué decías? No es tan buena, no es tan buena. Yo no he dicho que nunca no sea tan buena. No era tan buena la anterior. Y ya ve dónde hemos acabado. Eso no me ha gustado. Joder, ¿te tienen un focus? Tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Sí, no veo bien por qué. No sé qué hace. Vaya. El ángulo. Sí, el ángulo. Se ha ido un poquito. Solo. Un grado más. Un grado más. Se cogió un grado más. Y lo mataba. Pero no. Se fue a la pendejada. Como está también. Así que sí. No estamos con los tiers, ¿eh? No estamos bien puestos en el lore de Brawlhalla, de verdad. Ah, ¿Brawlhalla tiene un lore? No, tiene competitivo. Tenemos que meternos en el meta. A ver, el lore es cuando es historia, el meta es cuando es la competición. Entonces, el meta de Brawlhalla es saber qué héroes se llevan ahora, qué héroes nerfean, depende de los parches, qué héroes usan los profesionales. Eso es el meta. En el Overwatch, de vez en cuando hay un meta, cambia el meta. En el Overwatch estuvo, por ejemplo, una vez el meta de los tanques y todo el mundo usaba a Reinhardt y a D.Va. Ahora cambia un poco eso. Qué mal calculado eso. ¡No! ¡Pero qué peta! Eres una porra. Me cago en tu puta madre. Es que no me vas a dejar acabar con tres, ¿verdad? Ay, pues no lo había pensado. ¡No! Primero aseguramos nuestra victoria y luego ya te mato.
Pero a eso cuando quede uno a una vida, ¿sabes? Déjame la zorra esa, es que la reviento. Ah, solo queda ella. Los dos a la vez. Me la has quitado, sucia rata traicionera portadora de coronavirus. Las ratas no se infectan. Los pangolines sí. Pues en Italia y aquí en España está dando casos ahora. It's Birch. Hola, compañero, ¿cómo estamos? En España y en Italia estaban empezando a abandonar animales caseros. Gatos, pues, perros, porque se pensaba que eran portadores. Hasta no, que han tenido que poner un mensaje diciendo: los animales no son portadores, señores. Otra vez el dragón. No me digas tú que aquí no tenemos espacio los dos. Vaya, me he caído. Bueno, yo también, no pasa nada. Somos los dos imbéciles. Ugu. Ha puesto Ugu, Ángel. ¡Oh, Dios, no! Banearlo de mi chat. Bueno, no, Ugu lo pongo yo también a veces. Lo que no permito es el 2.sub. Ya lo has dicho, ya lo va a hacer. Pues se va fuera. Eso es lo que le pasa a los que ponen 2.sub. Ángel, eres daño colateral. Sí, daño colateral, mis cojones, cabrón de mierda. Tú déjame, el combo es el combo, yo no cambio. Jolín, qué mal están ellos, ¿no? ¿Dónde vas? ¡A mí no! Oye, a mí no me puedes pegar. Déjame. ¡Hijo de puta! ¡A tu casa! No, ya. Ahora vamos a matarle a él. ¡Que no me pegues, que no me pegues! Que era bromi. Que no me pegues, que no voy a por él. O sea, que no voy a por ti. ¡Josema! Él es este que está preguntando muchas cosas. Que tú solo no le vas a ganar. ¡Josema nos está persiguiendo! Sin saber bien qué hacer. ¡Josema es este que está haciendo muchas preguntas! O sea, en algún momento va a dejar de perseguirnos él y se va a dar cuenta de que no vas. Pero ya si no fuera porque yo estoy yendo por él. Vas a acabar mal y no quieres acabar mal. Josema, aún perdemos. ¡No! ¡Hija de puta! ¿Has visto cómo manejo con mi doble, con mi cerebro partido? Soy capaz de esquivarte y atacar al otro a la vez. Bueno, la última. Sí que llevamos una hora y cinco ya, ¿eh? Sí, la última. Vaya, otro día en el que no hago rol. ¿Tú estás contento? Ah, de preparar las cosas.
Claro. Luego, si tu partida sale peor... No, antes de acostarme, mínimo tendré todos los personajes de... ¿Todos los personajes van a salir? Todos los NPCs. ¿Y cómo te organizas eso, por cierto? No sé, como me, conforme me ve. De normal, pienso en la partida y la voy... Y voy haciéndolo en Roll20. Simplemente guardándolos y memorizo... De simple memoria me aprendo quién va en cada momento y qué ocurre en cada segundo. A veces me escribo cosas, pero es que luego me cuesta leerlas. Porque no las resumo bien, escribo un montón. Entonces, no sé yo hasta qué punto... Pero para esta sí que necesito apuntar un montón de cosas. La de la catedral, el otro... De nada, creo. Tenía a todos los que iban a salir y ya está. Le estoy haciendo un poco el disrespecto a esta, porque no estoy usando arma. ¡A tu casa, gilipollas! ¡Ay! Ha sido usar arma y irá peor. Ay, espera, que no se usa el martillo. ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Qué, tío, se me bloquea el mando, tío? ¿Qué le pasa? Es que no sé qué le pasa al ratón, ¿eh? Mira, ya está. No, que el... Que, tío, el ratón. ¿Qué voy con ratón? ¿Se ha muerto el ratón? No sé. Voy a morir bastante fuerte, así que... Da igual. Ahora apareces. Bueno. Se acabó. Se acabó. Ay, fin de puta. Vale, pues. Como digo siempre, chao. Y a los de directo, gracias por asistir.